Démosle un fuerte aplauso a la banda de ingenieros del Ejército de Chile. Don Eduardo Arellano, el micrófono es suyo para que ingrese en la collera participante de la serie Potro de este clasificatorio Zona Norte 2024. Bien, señores corredores, el siguiente es el segundo llamado con el cual ingresan las colleras participantes de la serie Potro. Con el número uno de la Asociación Los Andes, Urbano Vázquez y Pablo Moreno en Estoy Listo y Maitén. Con el 2 de la Asociación Quillota, Cristian Mateo y Felipe Núñez, en Siempre Vivo y Viento Sur. Con el 3, Asociación Maipo Norte, Criadero El Pegual, Sergio Holguín y Álvaro Holguín en Ranchito Refuerzo. Con el 4, de la Asociación Santiago Cumbre, Mario Araneda y Mario Araneda en Paquetero y Arrestado. Con el 5, de la Asociación Maipo Norte, Criadero Santa Camila. Rodrigo Correa y Matías Catalán en El Viento y Trancado. Con el número 6, de la Asociación Petorca, Oscar Silva y Claudio Cortés en Silencioso y Busca Boche. Con el 7, de la Asociación Maipo Norte, Francisco Mena y Branco Vidal en Sacafilo y Cambió Mi Suerte. Con el 8, de la Asociación Litoral Central, Sergio Abarca y Cristóbal Santolaya en Ajizao y Tequila. Con el número 9, de la Asociación Santiago Oriente, Diego Tamayo y Pablo Pino en Fantoche y Chacarero. Con el número 12, con el número 10 de la Asociación Santiago, Rubén Palacio y Manuel Palacio en Vaticinio y Cuatralbo. Con el 11, Asociación Norte Grande, Juan Alberto Calleja y Rigoberto Callejas en Viejo Roble y Esplendor. Con el número 12 de la Asociación Santiago Sur, Criadero El Carmen de Nilagüe, Aníbal Barahona y Nicolás Arévalo en No Va Más y Fascinante. Con el 13 de la Asociación Santiago Sur, Criadero Agua de los Campos y Maquena, Miguel Zunino y Mario Mallega en Soy Seco y Carreteado. Con el número 14 de la Asociación San Felipe, Víctor Arancibia y Mauricio Villarroel en Fachoso en Olvido. Con el 15 de la Asociación Coquimbo, Pedro Pinto y Manuel Macaya en Perdonazo y Farrero. Con el 16 de la Asociación Talagante, Cristian Arraño y Cristóbal Barros en Fanático y Capotillo. Con el número 17 de la Asociación Talagante, Francisco Allende y Juan Pablo Allende en Elegante y Rotolacho. Con el número 18 de la Asociación Santiago Sur, Criadero El Carmen de Nilagüe, Pablo Barahona y Nicolás Arévalo en Conflicto y Prendao. Con el número 19 de la Asociación Valparaíso, Pedro Huerta y Pedro Huerta en Tempranero y Mercenario. Con el número 20 de la Asociación Arica y Tarapacá, Andrés Boantuni y Oscar Yáñez en Tormentoso y Patrullero. Con el 21 de la Asociación Valparaíso,
Rafael Escobar y Eduardo Vidal en trapo e iluminado. Con el número 22 de la asociación Arica y Tarapacá, Rogers, Soto y Sebastián Farías en Acacio y Cuento Viejo. Con el número 23 de la asociación Santiago Sur, Criadero Agua de los Campos y Maquena, Cristóbal Cortina y Gonzalo Abarca en Chiloco y Felito. Y con el número 24 de la asociación Maipo Norte, Criadero Cari Mayen, Pedro Espinosa y Raúl Silva en Escribano y Alcahuete. Estas son las 24 colleras participantes de la serie potro de este clasificatorio, el Convento 2024. Muchas gracias, don Eduardo. En esta oportunidad queremos invitar a izar el pabellón patrio a los señores Cristóbal Santolaya Martínez, presidente de la Asociación de Rodeo Chileno Litoral Central, y a don José Gatica Ortiz, presidente del Cono Norte. Invito al público presente a ponerse de pie, a sacarse los sombreros y a entonar nuestro himno nacional. ¡Viva Chile! ¡Viva el rodeo! Queremos hacer participar y hacer ingreso a la medialuna a las candidatas a reina de este clasificatorio Zona Norte 2024 del convento. Hace ingreso en el carruaje el criadero Casas de Bucalemu, la candidata doña Agustina Bustos, doña Daniela Araya y doña Catalina Mella, a quien brindamos un fuerte y caluroso abrazo. Brindemos un aplauso al chofer, don Edward, exponente de la raza chilena. Señor alcalde de la ilustre Municipalidad de Santo Domingo, don Dino Lotito Flores, directores de la Federación del Rodeo Chileno,
Señores corredores y público presente, les queremos dar la más cordial bienvenida a una nueva versión del clasificatorio Zona Norte del Convento 2024. En esta oportunidad queremos dar gracias a los grandes auspiciadores que hacen posible la realización de este evento: GET, Cecina San Jorge, Alberto Ponce y Compañía Limitada, Mutual de Seguridad, Packen, Constructora Precom, Centro de Bienestar Equino, Cervecería La Montaña, Ganadera Osorno, Pisquera Ava y tantos otros que apoyan el rodeo chileno. Brindémosle un fuerte aplauso a los grandes auspiciadores de esta gran fiesta de la chilenidad. A continuación, tomará la palabra el alcalde de la ilustre Municipalidad de Santo Domingo, don Dino Lotito Flores, quien invitamos a pasar al centro de la Media Luna. Estimados corredores, autoridades, invitados, vecinos y amantes de nuestro deporte nacional. Estamos orgullosos de recibirlo en nuestra comuna y ser anfitriones de un evento deportivo de tan alto nivel como nuestro querido deporte nacional, el rodeo. Santo Domingo es una comuna donde la ruralidad es parte de su esencia, siendo en un 80% territorio rural. Por lo tanto, la cultura guasa está incorporada desde sus orígenes coloniales. Además, contamos con un gran patrimonio rural que valoramos y que estamos dispuestos a proteger y preservar. Por ejemplo, a través de trabajos de recuperación de la casona y parque de la hacienda Ucalemu, o la construcción de dos nuevas canchas techadas de rayuela, que es otro deporte patrimonial de nuestra comuna. Así también, el espacio y cabida que damos cada año a las muestras folclóricas y culturales, como el Encuentro Cantores de lo Divino, la Cabalgata para las Tradiciones Chilenas, donde marchan los clubes de guaso por nuestro sector urbano, la Expo Rural, y las procesiones de San Pedro, Santa Rosa de Lima y Santo Domingo de Guzmán. Hoy, el rodeo mantiene la esencia que tuvo antaño, pero ha pasado por un permanente proceso de evolución para lograr un mayor cuidado animal y llegar a ser reconocido como un deporte nacional. Los santodominganos somos hospitalarios y nos encanta recibir visitas de personas que aprecian la belleza y los atributos de nuestra comuna, como su orden, limpieza y bellos paisajes. Espero que se lleven un lindo recuerdo de este clasificatorio y todo lo que conlleva. Es una dicha contar en la comuna con esta preciosa media luna, estando muy agradecidos por la disposición de Álvaro Baeza. Aprovecho de felicitar a los organizadores y agradecerles por traer este espectáculo deportivo de tan alto nivel. En definitiva, aquí no solo vienen a presenciar un campeonato de rodeo, sino a compartir un ambiente lleno de folclore y de gastronomía, es decir, una fiesta chilena que trasciende generaciones. Como municipalidad, este alcalde, al igual que los integrantes del consejo, hemos tenido un fiel compromiso con las tradiciones del rodeo, contando actualmente con 7 clubes de rodeo activos, realizando al año al menos 2 encuentros. Sean todos bienvenidos y que sea una linda fiesta. ¡Viva Santo Domingo, viva Chile y viva el rodeo chileno! Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Asimismo, en esta oportunidad también queremos rendir un homenaje a los capataces en la serie Potro de Creñeño y a Laura. En especial, queremos hacer mención a don Rubén González Rodríguez, más conocido como el Tata González, quien a sus 78 años recibió el reconocimiento a los arregladores maestros de la Escuela Ecuestre Guasa. El Tata sigue realizando su extraordinario trabajo en el Creñeño Doña Laura, donde trabaja con 2 de sus hijos que lo acompañan el día de hoy, Juanito González y don Pedro González. Por favor, les pido un fuerte aplauso al Tata González, representante de las grandes tradiciones guasa de este deporte nacional. Don Eduardo Arellano, el micrófono es suyo. Demos inicio a esta gran serie de potros del clasificatorio Zona Norte del Convento 2024. Viene con un fuerte aplauso. Queremos agradecer y despedir a la banda instrumental
que nos acompañó en esta ceremonia. Fuerte el aplauso para ellos. Sí, estamos con el presidente de la asociación titular central. Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. Estamos en vivo para Rodeo en Vivo. Este clasificatorio ya termina la primera parte. ¿Qué le ha parecido? Vamos, yo creo que vamos bien. Se han cumplido los objetivos. Vino mucha gente. Fuerte aplauso y despedimos así a las que estamos contentos. De este clasificatorio. Sabemos que queda mucho todavía. Estas tres bellas damas que buscan ser. Una serie reinas, mucho todavía, así que primera virreina y segunda virreina. Vamos a seguir trabajando con el mismo entusiasmo. Fuerte el aplauso para ella. Como lo hemos hecho siempre, para terminar un lindo clasificatorio. ¿Y le toca participar ahora? Sí, ahora vamos a correr. Más entretenido que andar caminando por allá arriba, así que estamos bien. Perfecto, que le vaya bien. Gracias, compadre, que estés bien. Cristóbal Santolaya, presidente de la Asociación Litoral Central. Seguimos conversando. Que el alcalde, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Sí, igualmente. Alcalde, bueno, tener el rodeo acá en Santo Domingo, ¿qué le parece? Maravilloso, bueno, segunda oportunidad que logramos tener el clasificatorio acá en Santo Domingo, en este... Tenemos el aplauso, entonces, que es de un vecino que la facilita, y la verdad que es un tremendo orgullo. Nosotros tenemos muchos clubes de rodeo, pero este clasificatorio a otro nivel, la gente lo disfruta. También la oportunidad de poder tener acá en el rodeo expositores de nuestra comuna, las reinas son de acá de nuestra comuna, por lo tanto, yo creo que la comunidad aprecia mucho que se haya elegido Santo Domingo para tener este clasificatorio. Así que estamos muy, muy contentos. Muchas gracias, alcalde. A ustedes, pues. Muchas gracias. El alcalde de la comuna de Santo Domingo, por iniciarse la serie Potro. Bien, señores corredores, siguiendo las instrucciones de los capataces, a pegar las colleras a la piña de oro. Tanto las espaldas a la caseta del jurado, no trabajar los potros en la cancha y mantener en todo momento despejada la visión de la zona de las banderillas desde la caseta del jurado, por favor. Cierre, portero. Vitra, al servicio de la agricultura. Con el Tata González, pues el capataz de esta serie de potros, ¿qué le pareció este homenaje que se rindió esta tarde? Bueno, feliz, contento, un reconocimiento, pero bueno, a los... ¿Qué caballo recuerda? ¿Qué ha arreglado? ¿Qué ha trabajado? Bueno, de Chile y varios otros caballos más. Llegar así, bien arriba, pero un jinete y caballo. Éxito para esta serie de capataz, ¿eh? Ya, gracias. Bueno, le
porque es el depredador que tiene mi traje guaso, que tiene mi traje guaso. Allá va, nos fuimos, compadre, pide que lo indio no vaya a pasar. Le pondremos pino a ser los mejores, seremos campeones, pa' que le digo más. Le pondremos pino a ser los mejores, seremos campeones, pa' que le digo más, pa' que le digo más, oiga. Correr en vaca, teniendo un buen compañero, y ataje el novillo fiero, ganando los puntos buenos. Si la suerte favorece y los caballos responden, haremos corridas nobles, que solo sean de 13, que solo sean de 13. Allá va, allá va, nos fuimos, compadre. Pide que el novillo no vaya a pasar. Le ponemos pino a ser los mejores, seremos campeones, pa' que le digo más. Le ponemos pino a ser los mejores, seremos campeones, pa' que le digo más. Pa' que le digo más. Un punto bueno. Cero punto. Tres puntos buenos. Cero puntos. Carrera corrida, cuatro puntos bueno. Corre la collera número 3 de la Asociación Maipo Norte Criadero El Pegual. Con los jinetes Sergio Holguín y Álvaro Holguín en ranchito y refuerzo. A la puerta, Araneda y Araneda. Se preparan Criadero Santa Camila, Silva y Cortés a la White. 7 de la tarde con 46 minutos, estamos viviendo la serie Potros por fin aquí en el convento, en este viernes 8 de marzo. Sí. Dos puntos malos. Es la collera número 3. La que tenemos, estamos viviendo este primer animal, Sergio y Álvaro Holguín en ranchito y refuerzo del criadero El Pegual. Claudita, después de una ceremonia súper corta, cosa que agradecemos todos nosotros, sí, claro, el público, los corredores y sobre todo los caballos. Ojalá que se haga costumbre, igual que en San Clemente fue
una ceremonia muy, muy bonita y muy corta. Buen punto el que dice Juan Pablo, ¿por qué los caballos? Porque están, hay ceremonias que duran una hora y están los caballos ensillados con el jinete arriba, de muchas veces con mucho calor. Y eso, es súper importante que ojalá se haga costumbre ese modo. Novillo suelto en la tajada, dos puntos malos. Carrera corrida, un punto bueno. Corre la collera número 4 de la Asociación Santiago Cumbre. Con los jinetes Mario Araneda y Mario Araneda en paquetero y arrestado. A la puerta, criadero Santa Camila. Se preparan Silva y Cortés. Ven ahí Vidal a la vuelta. Un punto bueno. Cero punto. Cero punto. El novillo no fue enquinchado, cero punto. Carrera corrida, un punto bueno. Corre la collera número 5 de la Asociación Maipo Norte, criadero Santa Camila. Con los jinetes Rodrigo Correa y Matías Catalán. En el viento y trancado. A la puerta, Silva y Cortés. Se preparan Mena y Vidal. Abarca y Santola y Alaguaite. Un punto bueno. Cuatro puntos bueno. En el frente hay unas parras donde cantan las cigarras y se hace polvillo el sol. Un corralito hay en el frente. Cero punto. Thank you.
Tres puntos buenos. Carrera corrida, 8 puntos buenos. Corre la collera número 6 de la Asociación Petorca. Con los jinetes Oscar Silva y Claudio Cortés. En silencioso y busca boche. A la puerta, Mena y Vidal. Se preparan Abarca y Santolaya. Tamayo y Pino Laguaite. Un punto bueno. Estamos en la collera número 6 de Petorca. Serie de potros de este clasificatorio. Silva y Cortés. Tres puntos buenos. En el silencioso y el busca boche. Tres buenos. Ya le marcaron en el primer toque. Cero punto. No puede hacerla ahí el hijo de la estratega, el buscapoche. Buscapoche, digo. Tres más. Tres puntos buenos. Bueno, los toros hasta el momento, seis toros, todos parejos. Corredores, parejos. En su peso y en su carrera. Carrera corrida, 7 puntos bueno. Corren la collera número 7 de la Asociación Maipo Norte. Con los jinetes Francisco Mena y Branco Vidal. En sacafilo y cambió mi suerte. A la puerta, Abarca y Santolaya. Se preparan Tamayo y Vino. Palacios y Palacios a la guaita. Una collera tiene 8, otra tiene 7. Mena y Vidal. Jinetes y que se ganaron. Y Matheus Núñez tiene 4. Claro, Conto jinetes que buena. Se ganaron la serie de potros, si mal no recuerdo, el año pasado, justamente en este clasificatorio. Llegando también hasta el cuarto animal. Es Pancho Mena el que va la mano adelante, una excelente postura. Y mira el toro. En este hijo del talento. Conoce mucho su manco y parece que la hace, Juan Pablo, ¿no? Sí. Tres puntos buenos. Tres buenos para Francisco Mena. Su compañero la mano atrás. Otro muy buen potro. Palmotazo por fuera. Le meten toro buscando la grande. La buscó con la rienda de afuera. Se le quiso estirar un poquito el potro y él lo aguantó. Fíjate que si seguimos así con estos toros, me la juego que va a salir una serie con muchos puntos. Y con un corte, Juan Pablo, que puede ser... 7. Claro, puede ser 6-7, que no es lo que hemos tenido en las otras series de caballos y yeguas que cortó de 4. La de criaderos cortó de 6 o 7. ¿De 7? 7, ¿no? Sí. Ahí vamos a revisar. Comentemos, Arturo, que nos interrumpieron un poquito. Estábamos hablando de las ceremonias de inauguración. Me gustaría meter un poquito más el dedito ahí porque... siempre ha sido comentario que son demasiado largas y eso hace un poco aburridoras al público, a los jinetes, a los mismos caballos, que es cansador. Entonces, San Clemente y acá han hecho una ceremonia muy bonita y muy corta, cosa que agradecemos todos. Estoy de acuerdo contigo, Juan Pablo, cuando Pancho Mena intenta hacer la última y la tres hace. Más. Tres más. Otro derecho en la zona de montura. Mira, ay, es lo que nosotros no vimos. Tiene que ser más atrás porque ahí no se endereza. Es que todavía no veo la endereza. No. En la mínima, un pecho. Tiene que haber sido a la entrada de la línea de postura porque antes nosotros no pudimos ver, no observamos nada. Entró con un pecho y remató con los dos. Sí. Pero Florín y Navarro determinaron, que son los jueces, determinaron, los jurados, determinaron que esa tajada de Mena no iba, no era. Y para también quedar con, igual, buen punto, bueno, apuntación, con 7 puntos buenos. Efectivamente, en la serie criadero fue de 7 puntos el corte al segundo animal. Buena, señor director, que ahí repitió más completa la carrera y tampoco se vio ninguna
dificultad. Carrera corrida, 7 puntos, bueno. Corre la gallina número 8 de la Asociación Litoral Central. Sergio Abarca y Cristóbal Santolaya en Ajizao y Tequila. A la puerta Tamayo y Mino. Se preparan Palacios y Palacios. Callejas y Callejas a la Guaite. El dueño de casa está en el Apiñadero. Presidente de la asociación, organizador. Es Sergio Barca, que va a la mano en el tequila. Y quien hablábamos es el que va en el arreo, Cristian Santolaya. Tengo a Sergio Barca en el ajizado. No sé si hay un error de planilla o no. Sí, es en el tequila Sergio Barca, el hijo del embustero. Ah, ya, perfecto. Error de planilla entonces. Sergio Barca en la primera. Le pegó una enderezadita, ¿no es cierto? Le pegó, sí, una firmadita más que enderezada. 0 puntos. Por eso no le dio la pasada al toro. Destacar el estado, Arturo, el estado atlético de toda la caballada. Hemos visto caballos en muy buena forma física. Y para confirmar lo que dice Juan Pablo Santolaya, dice: aquí estoy, demostrando en mi potro que la puedo hacer y la puedo hacer bonita. Linda la llegada de Cristian, de Cristóbal a la mano atrás. Tres puntos, bueno. Le queda la última al Kiko Barca. Va en la postura, palmotazo, otro más. ¿Cómo pega? Pegó estirado, no sé si derecho, ¿eh? Otro derecho en la tajada, 0 puntos. Claro, lo que estaban si lo pensando. Vemos, yo creo que más estirado que derecho, ¿eh? Es lo que se demoraron en terminar Florín y Navarro, ¿eh? Es importante la posición de la nuca igual. Carrera corrida, 4 puntos, bueno. Corre la collera 9 de la Asociación Santiago Oriente. Con los jinetes Diego Tamayo y Pablo Pino en Fantocha y Chacarero. A la puerta, Palacios y Palacios. Se preparan Callejas y Callejas. Creía ver el Carmen Deni Lagüe Lahuaite. Esta collera es campeona de Chile del 2022, Diego Alberto Tamayo y Pablo Pino. Un punto bueno. Tal cual tú lo dices, Claudia. Diego Tamayo. A la mano adelante. Qué buena postura ya. No sé si yo creo que se salió en la taja. Se raspa un poco, parece, ¿no? Raspada, 0 puntos. Sí, ahí está la raspada que mencionábamos. Su compañero atajaba la mano atrás. Quiere hacerla. Y la hace. Y la hace Pablo Pino en el Chacarero. Y también fueron campeones escolares en el año 2003. De sangre, trago largo. ¿2003? Sí, campeones escolares. Recién ahí, le trata de sacar el toro para el medio y lo consigue Pablo. A ver qué hace Diego en la última atajada. Extraordinaria la llegada clarito, de Guacho. Los 4 puntos, bueno. 4 claritos para los ex campeones de Chile. Para decir, sí, estamos presentes, estamos vigentes, como jinetes y también los mismos potros. Carrera corrida, 8 puntos, bueno. Corre la collera número 10 de la Asociación Santiago. Con los jinetes Rubén Palacios y Manuel Palacios. En Vaticinio y Cuatralgo. A la puerta, Callejas y Callejas. Se preparan Criadero El Carmen de Nilagüe. Criadero Agua de los Campos e Imaquena Lagüite.
Un punto bueno. Los santiaguinos, Palacio. Extraordinario el overo blanco. Los que te gustan a ti, Juan Pablo. Los que le gustan a todos. A todo el mundo, ¿no? Manuel en la primera, Rubén para atrás. Punto bueno. Rubén y la tajada de la mano atrás. No, se salió para mi gusto. Se sale, ¿no? Lo presenta, lo pone, pero no lo definió. A ver. Si se entendió, Arturo, ¿no? Clarísimo, mira. Ahí no define. ¿Se salió? Se sale. Corriendo estos dos hijos del protegido. Raspada, por plebiscito, raspada, lo que decía Juan Pablo en su explicación técnica a la no atajada de Rubén Manuel. Y la atajada de la mano adelante. A ver si logra hacer también esta. Eso sí. Eso sí. Qué buena la metida, Toro. Punto bueno. Qué buena la firmada. Buena la atajada de Collera. Entendamos que la tajada casi siempre se hace en la zona de postura, más que en la misma atajada, en los mismos 12 metros. Y esa se fue, fueron trabajándola toda la zona de postura hasta que solo llegó a definir. Bueno, señor director, que nos muestre más la carrera. Carrera corrida, 7 puntos, bueno. Corre la Collera 11 de la Asociación Norte Grande. Con los jinetes Juan Alberto Callejas y Rigoberto Callejas en Viejo Roble y Esplendor. A la puerta, criadero El Carmen de Nilagüe. Se preparan criadero Agua en los Campos y Maquena, Arancibia y Villa Roel a la Guaite. Un punto bueno. Con el vuelo salen la gente, estos jinetes del Norte Grande. Callejas y Callejas, Juan Alberto y Roberto. No va con buena postura. Dos puntos malos. Punteando hasta ahora Correa y Catalán del criadero Santa Camila. ¿Turo? Con 8. Luis, Marcelo. Sí, mira, para conversar con Pablo. ¿Qué tal? Después. Pues después, abandonaron la media luna, justo. Me vieron a mí y abandonaron la media luna. Concentración absoluta. La de los ex campeones. Veamos si su compañero paga para la mano atrás. Y si pagó, y le sobró un puntito. Tres puntos buenos. Sí, le puso 3. Orillado el toro, no es fácil, fíjate. No, no fue nunca cómodo no. El potro. Esas atajadas cuando salen. Otro abierto, 0 puntos. Como dice uno, atajar robá. Carrera corrida, 2 puntos pues. Corre la Collera 12 de la Asociación Santiago Sur. Criadero El Carmen de Nilagüe. Con los jinetes Aníbal Barahona y Nicolás Arevalo. En Nova Más y Fascinante. A la puerta, criadero Agua de los Campos y Maquena. Se preparan Arancibia y Villarroel. Pinto y Macaya la Guaite. Un punto bueno. La Collera 12. Aníbal Barahona.
Arriando Arévalos. Va en la postura, va bien, fíjate. Y vale, ¿no es cierto? Sí. Me gusta. Tres puntos buenos para Aníbal. Su compañero, la mano atrás. Nicolás, no se va a quedar, no se va a querer quedar chico. Y a ver si buscamos una carrera bonita. Una carrera completa. Y vale también. Tal cual. Bueno, los toros. Arturo. Extraordinario los toros, Juan Pablo. Y menos mal que se está escondiendo el sol. Porque le tenemos que contar, amigas y amigos, que el sol nos pegaba, pero firme aquí en la caseta, pero directamente. Y a pura agua, mineral. ¿En serio? Sí, ahí te la muestro. Pero ese color negro. Ah, sí, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. No, es una agua mineral. Lo confundiste, ese era tu vas. Le puso tres, bueno, tiene que decirlo el jurado primero. Tres puntos. Ahí está, tres le puso Florín con Navarro. O sea, le marcó Florín y Navarro. El agua mineral haciendo el efecto. Tres le quiere poner Barahona, le mete todo. Vale, está vale, grande, linda. Y grande, fíjate. Cuatro puntos. Bueno. Claro que sí. Mira, mira la tajada, se le cayeron las patas al novillo, pero él... Y bien, la metía Toro. Borre. Es extraordinaria, mira, la tajada. Linda. Como dices tú, Juan Pablo, la tajada de compañero. Y tenemos una carrera completa donde han marcado 11 puntos buenos estos jinetes que son de Santiago Sur. Carrera corrida, 11 puntos buenos. Corre la collera 13 de la Asociación Santiago Sur. Creía ver agua en los campos y Maquena. Con los jinetes Miguel Zorino y Mario Mallega. Enzo y Seco y Carreteado. A la puerta, Arancibia y Villarroel. Se preparan Pinto y Macaya. Arraño y Barros a la Guaite. Miguel en la mano. Otra collera de Santiago Sur. Bueno. En el Soy Seco, el hijo del estruendo. Arriando el hijo del Malulo. Miguel y la primera. Llega bien, fíjate. Se raspó. Se raspa, ¿no? Cero punto. Cero punto. A la gente le gustaba, pero no. Era más la emoción. Buena la toma. A ver qué hace su compañero. Mayé y la tajada, la mano atrás. Mayé y los cuatro. Se perfilaba vale. Antes para hacer la de cuatro. Y la cantamos nomás porque confiamos en él. Cuatro puntos buenos. Cuatro puntos buenos para Mario Mallea. La última tajada para los hombres del criadero Agua de los Campos de la Asociación Santiago Sur. Estamos absolutamente en directo. A ver si la hace Miguel. Sí. Tres puntos buenos. Y no era fácil de hacerla, Juan Pablo. Bueno. Al último le dio la pasada al toro. Lo aguantó con la rienda de afuera. No lo dejó que se raspara. Y la definió. Carrera corrida. 8 puntos buenos. Corre la collera número 14 de la Asociación San Felipe. Con los jinetes Víctor Arancibia y Mauricio Villarroel. En fachoso y no olvido. A la puerta Pinto y Macaya. Se preparan Arraño y Barros. Allende y Allende a la Guaite. La metida por dentro es rápida de Julio. Un punto bueno. Arancibia. Y el toro también es rápido. Es rápido el toro para ver qué hace Mauricio en la primera tajada. El más rápido, rápido el toro. El más rápido de. Punto, ha salido hasta el momento. Overo negro. Sí, sí. Otro toro es el que le salió a estos hombres. A estos jinetes de San Felipe. Pero tienen posibilidades de recuperarse. Arancibia, la tajada de la mano atrás. A ver si la hace Julio. Enganchado. Se lo lleva, arrastra y bonito. Sí, vale. Vale de cuatro, pensé, ¿no? Que queda pelado, ¿eh? Sí, también pensamos que queda pelado.
pegó una como una negadita el potro y de ahí se decidió. Ahí, justo. Y justa la saca cuatro también. Cuatro puntos buenos para apagar el piño de la mano de adelante. Veamos qué pasa con Mauricio. Extraordinarios jinetes ambos. Son de San Felipe. Atención, Valle de la Aconcagua. Se mete por dentro Julio para hacer la tarea un poco más fácil. Mauricio, y la última. Tiene que hacerla. Y le pega abajo, ¿no? El bueno. Otro se enderezó en la entrada de la zona de postura. Cero punto. No, yo no vi la enderezada. Y yo, para mí, la típica tajada que se cae de atrás el toro, pero define de adelante. Sí, es que son muy difíciles de hacerla. Es que el tema era que lo que señalan que se enderezó. Yo no. Sí, no la vi tampoco. No, hay que ver. Lo que pasa es que de repente se confunde porque los caballos corren con la postura máxima, o sea, con los dos pechos escondidos. Y en alguna cambio de velocidad del toro. Y muestra un pecho. Muestra uno y todavía siguen en la mínima. ¿Turo? Sí. Mira, estamos con Aníbal Barahón. Aníbal, buena carrera del primer toro, con 11. Muy buena. Salió la carrera. Uno siempre busca ahí, ojalá, partir de la mejor manera posible. Y ahora se presentó el toro, así que lo aprovechamos por suerte. ¿Qué te dijo tu papá después de terminar la carrera? ¿Conversaron ustedes? Bien, hijo nomás. Pues. Son tres toros aquí, la competencia de ardua, así que ojalá no pestañear de aquí para adelante. Pues. Vale, Aníbal, gracias. Gracias a ti. Aníbal Barahona. Corre la collera número 15 de la asociación Coquimbo. Con los jinetes Pedro Pinto y Manuel Macaya. En Perdonazo y Farrero. A la puerta, Arraño y Barro. Se preparan Allende y Allende. Criadero el Carmen Deni Lagua la Guaita. Ahora este es un toro más entregado bueno. Que le sale a estos hombres de Coquimbo, de Pedro Pinto y Manuel Macaya en el Perdonazo y el Ferrero. Que igual le agarra velocidad, pero parece que cero punto. Que no es atajada aquello, ¿no es cierto? No, igual mostró los dos pechos entrando a la tajada, donde se tuvo que mejorar el caballo, el potro. Es así. Esa vale, ¿no? Lo definió después y siguió para arriba. Mira, ahí estamos. Cuatro puntos, bueno. Está definido y ahí sigue para arriba. La última intervención del Farrero. A ver si la hace. Sí, señor. Creo que sí. Tres puntos buenos para Manuel Macaya. Una tajada difícil de computar, pero bien computada para mi gusto. El novillo puso la mano en la tajada, pero se quedó. Carrera corrida, 8 puntos. Se quedó definiendo ahí. Corre. La collera número 16. De la Asociación Talagante. Con los jinetes Cristian Arraño y Cristóbal Barros. En Fanático y Capotillo. A la puerta, Allende y Allende. Se preparan Criadero el Carmen de Nilagüe. Huerta y Huerta la Guaita. Cristian a la mano. Con 11 puntos, punteando el reciente entrevistado Luis Marcelo, Aníbal Barahona, junto a Nicolás. Un punto Aníbal. Bueno. Cristian y la primera tajada. Difícil. No era fácil hacerla. El potro le presentó dificultad. Lo raspada, cero punto.
Barros y la tajada, la mano atrás. Ahí sí, ¿o no? Grande. Cuatro puntos, bueno. La gente quería la primera, Juan Pablo. A mí también valía, fíjate. No era fácil de computarla. Porque no era fácil porque el potro presentó dificultades. Pero no pierde postura. No. No era una tajada fácil de computar. Y ahí nos quedamos con la tajada así de la mano atrás. Veamos qué hace este experimentado jinete. Si ahora le entra más fácil para poder hacer la segunda tajada y quedar bien perfilados para el segundo animal. Ahí se parece. Y parecía. Tres puntos, bueno. Bien arreado. Atajado. Muy bien arreado. Muy bien arreado, mira. Me alcanzó a detenerse. Perfecto. En el límite de detenerse, ¿eh? ¿Sí? En el límite. Buena tajada, buen puntaje. Arena corrida, 8 puntos bueno. Corre la collera 17 de la Asociación Talagante. Con los jinetes Francisco Allende y Juan Pablo Allende. En elegante rotolacho. A la puerta, criadero el Carmen de Nilagüe. Se reparan Huerta y Huerta. Bo Antoni Yáñez a la vuelta. Juan Pablo la mano. En el rotolacho. Juan Pablo Allende. Esto bueno. Arrea Francisco. Están con todo el apoyo. A ver este hijo del Romario. Va con la postura. Va con la postura, pero se raspa. Pero se raspa la tajada. Raspada, 0 puntos. Es un hermoso marco de público el que tenemos. Sí, está bien, sí. Vamos a ser elegante. Ay, que lo busca grande. Ahí no se raspa. Tobillo suelto en la tajada, 2 puntos malos. Tú dices que tuvimos los dos extremos en cada una de las atajadas. Sí, claro. Y era bueno el toro. Buenísimo. Juan Pablo, Claudia y también a Luis Marcelo, ¿les puedo hablar algo de fútbol o no? Pero que va a estar muy, muy de la moda y de la onda y lo que va a abrir un par de colleras más. A ¿no? ver. Bueno. ¿Sí? A ver. ¿Ustedes se acuerdan de la presentación? La gente va a decir, ¿qué le pasa a este? ¿Ah? Dale, dale. Dale. No me echen garabato en la casa. Te la doy, te la doy. ¿Se acuerdan de la presentación de Arturo Vidal en el Estadio Monumental? ¿Cuánto bueno? ¿Ah? ¿Del King? ¿Ah? No me digas que está el caballo acá. ¿Arriba de un caballo? Sí, pues. Un caballo negro que se veía precioso. Sí, pues. ¿Ah? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Claro que sí. Ese caballo negro, que era del King Arturo, y que no era del King, pero lo montaba el King, claro, ante 40.000 personas en el espectacular Estadio Monumental, ajá, está aquí. Y va a correr en 3 colleros más. Mira. En 3 colleros. Te la dejo ahí nomás, te la dejo ahí. 18 de la Asociación Santiago Sur. Creía vero el Carmen de Nilagüe. Con los jinetes Pablo Araona y Nicolás Arévalo. En conflicto y prendado. A la puerta, Huerta y Huerta. Se preparan Bo Antoni Yáñez, Escobar y Vidal a la guaita. Este que no era tan de fútbol. ¿Ah? Un punto bueno. Pablo Barahona a la mano. Pablo Barahona, Arévalo, que ya tiene una collera con 11 puntos buenos. Pablo, ahora le toca al padre. No puede atajar como su hijo. El ex presidente de la Federación. Así se lo montó. No la pudo hacer. Luis Marcelo ya está buscando el potro. Hicimos una intentona allá, pero está la guayte. 4. Bueno, la dejaron Nico. Llega muy bien, Nicolás. Cuatro puntos, bueno. Buena la llegada de Nicolás. Pablo, la mano adelante. En el conflicto. Hijo del contento. Sabe que tiene que hacerla porque el corte no va a ser bajo.
hasta ahora por lo menos 7 u 8, 6 o 7. La hizo. La hizo. 3 puntos bueno. Carrera corrida. 8 puntos bueno. Y hay 7 colleras con 8. Corre. 7. A collera 19. 2 con 7. En la asociación Valparaíso. 2 con 7. 3 con 7. Pedro Huerta y Pedro Huerta. El tempranero y mercenario. A la puerta, Juan Torillaño. Se preparan Escobar y Vidal. Soto y Fari a la guaita. Hay 6 con 8, 3 con 7 y 1 con 11. Así estamos. Un punto bueno. De Valparaíso, Pedro Huerta, Pedro Antonio, Pedro Manuel. Collera padre e hijo. Collera de padre e hijo. ¡Ay! Novillo suelto en la atajada, 2 puntos malos. Bueno, Potro no fue nunca ganando, Arturo. Quedó grande por eso mismo. Iba suelto. Y no le fue nunca ganando al toro. Veamos si su compañero se puede rehabilitar. Para la mano atrás. Y paga la tajada, mira la cómo mano lo atrás. Aguantó, mira cómo lo aguantó. No era fácil, Juan Pablo. Mira, mira, mira. Ahí está lo que tú dices, mira. Lo aguantó una vez, dos veces. Nunca se despegó. Y ahí lo mandó. Extra. Jinete. Extra la jinetea. ¿Ah? 3 puntos bueno. Grande tiene que ser esta última tajada para quedar ahí a la guaita, la expectativa de pasar al segundo animal. Te cortan los 7. No. Te escuchó. Suelto en la tajada, 2 puntos malos. Tiene que arriesgar el hombre. Carrera corrida, 0 puntos. Corre. La collera número 20 de la asociación Aringa y Tarapacá. Con los jinetes Andrés o Antonio Oscar Yáñez. En Tormentoso y Patrullero. A la puerta Escobar y Vidal. Se preparan Soto y Farías. Agua en los campos y Maquena la Guaite. Buantuna la mano. Un punto bueno. En el Tormentoso. ¿Y quién arrea? El Patrullero. ¿Mm? El caballo que montaba el King Arturo tal en cual. El Estadio Monumental. Ahí lo puede ver. Upa. Ahí. No hubo caída de jinete. Porque el caballo apoyó las rodillas. Y eso anula toda caída de jinete. Bueno, aquí vamos a ver el arreglo de Arturo Vidal, ¿eh? Oye, mira, tiene que ser un pocho muy manso. Lo conversábamos ahí con el dueño. Sí. Tiene que ser un pocho de verdad. Para entrar en un estadio. En un estadio con 300.000 personas como el Monumental. Uh-huh. O 280.000, no sé cuánto tiene. No, 40.000 nomás. Ey. De verdad. Pero se acostumbra, mira, aquí no hay esa cantidad de público, pero hay harto. Pero fuego artificial, sí, de claro. Verdad que es un sí. Caballo muy manso. De hecho, le preguntamos cuál es la característica. ¿Qué podríamos decir de...? Manso. Bueno, manso. Es característica de la raza del caballo chileno. Yo les cuento que en todos los viajes que tuvimos para Europa no tuvimos ningún problema con ningún caballo en ninguna parte. A nuestras presentaciones, que habían bandas, habían pisos de adoquines, habían muchas cosas que pueden extrañar. Podían, claro. Pero nunca tuvimos ningún problema con ninguno. Aquí Gustavo Vera, que está muy atento, nuestro productor periodístico, dice que el patrullero, el que va la mano atrás, es hijo del regalón. Por taconeo. Vamos a ver. Literalmente, como dice Juan Pablo, vamos a ver el arreglo del King. Va en la postura, fíjate. Que no se le detenga el novillo. Es bueno el arreo.
Ay. Bueno, arriesga. Como Arturo Vidal también. Arriesga. Mañana jugamos, ¿no? ¿El domingo? El domingo. Bueno, el domingo. ¿Subieron lo de la micro que pasó frente a la moneda, no? No. Sí, pues un grupo de colocolinos... Secuestrada. ¿Secuestró? No. Una micro. Hemos estado pendiente acá, pero todo el... ¿Sí? Sí, sí, claro. ¿Y qué pasó? No sé, la vi pasar sobre frente a la moneda, ¿no? Voy a reportearte. Claro, hemos estado tan metidos en el rodeo y con mala señal, hay que decirlo, con internet bajo aquí en este sector, que hemos estado súper... Es verdad, pero el domingo entrena Colo-Colo. No mañana. Perdón, juega. Sí, eso te iba a decir, perdón, entrena. Perdón, disculpa. ¿Qué significa eso? En San Carlos te voy a preguntar el resultado. Esta. 25 años entrenando. Oye, no pudieron marcar estos hombres de Arica y Tarapacá. Comentemos el rodeo. Así es. Volvamos al rodeo. No se piquen, amigos. 20, son 24 colleras. Y la collera número 20 no pudo marcar definitivamente. Ya se llevaron para mañana, para las libres. Un punto malo. Corren la collera número 21 de la Asociación Valparaíso. Con los jinetes Rafael Escobar y Eduardo Vidal en trapo e iluminado. A la puerta Soto y Faría. Se preparan Criadero Agua en los campos y Maquena. Criadero Carima Gina Laguaite, última collera del primer animal. Eduardo Vidal a la mano. Un punto bueno. En el iluminado. Rápido el novillo, fíjate. A defender solamente. Cero punto. El hijo del capuchino, el trapo. A la mano atrás. Manco del tintineo. Se le cortó un ojal, sí. Algo pasó. No pueden parar porque si paran es falla de Vero. Claro. Y casi un punto malo. Y esa es la solución. Poner la rienda ahí en la cabeza, ¿no? No le queda otro al compañero. En la ayuda también. A ver si ahora sí le va a la buscar. No. Cero punto. Carrera corrida. Un punto bueno. Corre. La collera número 22. De la Asociación Arica y Tarapacá. Con los jinetes Rogers Soto y Sebastián Farías e Inacasio y Cuento Viejo. A la puerta, Criadero Agua de los Campos y Maquena. Se preparan Criadero Caribañín, última collera del primer animal. Un punto bueno. Collera 22. También de Arica y de Tarapacá. Cero punto. Vamos a ver si el Alazán la logra hacer. ¿Se salió? Cuenta viejo. Se sale, parece, ¿no? Se metió bonito, pero antes de definir, no se quedó donde tenía que quedarse. Mira, aquí lo vamos a ver. Dudosa. Yo no la pago, fíjate. No. Si yo estuviera al lado, 2 metros más a mi derecha, yo no la pago. Mira que... Raspada, 0 punto. Me escucharon a mí. Soto y la última. Y
El potro se abrió en la zona de postura, 0 puntos. Carrera corrida, 1 punto bueno. Corre la collera número 23 de la Asociación Santiago Sur. Criadero Agua en los Campos y Maquena. Con los jinetes Cristóbal Cortina y Gonzalo Abarca en Chiloco y Felito. A la puerta, Criadero Caribayín. Última collera del primer animal. El Toto en la mano. Y les cuento algo. Las colleras que tienen 4 puntos buenos aún tienen posibilidades de correr el segundo animal. Un punto bueno. Es que hemos tenido 4 o 5 colleras sin puntaje. Sí, nos guateó un poco la serie, empezamos muy bien. Quien no guateas, digo, el campeón de Chile, pues. 4 puntos buenos. 4 puntos buenos de Cortina. Y un pollazo por fuera. Su compañero no va a quedar chico. Difícil de computar, fíjate. Yo creo que alcanzó a agarrar 2, fíjate. Alcanzó a detener el novillo. 3 puntos buenos. Ahí está, mira. 3 puntos buenos. Yo pensaba que eran 2, ¿no? Vemos a Cortina en el Chiloco por Estruendo. Grande. 2. Llega bien. 2 puntos buenos. Bueno, si era 2 esa, la de atrás era con mayor razón. Clarito los 2. Carrera corrida, 10 puntos bueno. Corre la collera 24 de la Asociación Maipo Norte Criadero Carimayín. Con los jinetes Pedro Espinosa y Raúl Silva en Escribano y Alcahuete, última collera del primer animal de la serie Potro. Un punto bueno. Veamos qué pasa con estos hombres de Maipo. Tengo duda en la postura, en la tajada, Arturo. A ver. Otro derecho en la tajada, 0 punto. Esa era mi duda. Silva en el Alcahuete. Veamos qué pasa. A la mano atrás. Llegó justito, ¿eh? Filo, ¿eh? Qué bueno el arreo. Mira el arreo de Pedro Juan. Arturo. Sí. Mira, estamos con Andrés Bugantún para que nos cuente esto, por lo que usted comentaba de que el Kino, el Rey Arturo, entró en el patrullero que hoy está corriendo al Estadio Monumental. Sí, la verdad que tenía los caballos de Lalo Cortés y me llamaron si lo quería prestar para Rey Arturo. Dije que no era ningún problema y lo prestamos, yo feliz, así que ahí se hizo famoso el patrullero. ¿Qué sintió en ese minuto cuando sale el patrullero? La verdad, feliz. Hay una página, no sé cuántos miles de habían visto la página, me llamaban de todos lados y decían cómo un Puerto de Arica hasta lo prestaron, o sea, habiendo tantos caballos acá. Se dio nomás que mis caballos habían llegado un mes antes y como es manso, me lo pidieron prestado y bonito, así feliz. ¿Y el puesto no se inmutó con tanta cantidad de público? Oiga, se prestó por manso porque se sabía que había mucho público, habían sonido, todo. Nada, todo bien, se portó muy bien. Pues. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a usted. Linda la última tajada, Arturo. Extraordinaria. De Pedrito. Carrera corrida, 8 puntos bueno. En consecuencia, finalizado el primer animal y de acuerdo al reglamento, corren el segundo animal. Las 12 colleras de mayor puntaje
más aquellas que empaten en el último lugar. En esta ocasión, 12 colleras de 7 puntos buenos hacia arriba. Corren el segundo rival y son la siguiente y sus puntajes. La collera 5, Criadero Santa Camila, con 8 puntos buenos. La número 9, la número 6, de Silva y Cortés, con 7 puntos buenos. La collera 7, de Mena y Vidal, con 7 puntos buenos. La collera 9, de Tamayo y Pino, 8 puntos buenos. Collera número 10, de Palacios y Palacios, con 7 puntos buenos. La collera 12, Criadero El Carmen de Nilagüe, 11 puntos buenos. Collera 13, Criadero Agua de los Campos y Maquena, 8 puntos buenos. La 15, de Pinto y Macaya, con 8 puntos buenos. La collera 16, de Arraño y Barro, con 8 puntos buenos. La collera 18, Criadero El Carmen de Nilagüe, 8 puntos buenos. La número 23, Criadero Agua de los Campos y Maquena, 10 puntos buenos. Y la collera número 24, Criadero Carimallín, con 8 puntos buenos. Total, 12 colleras. 8 de la noche con 39 minutos, terminó el primer animal y pasan 12 colleras con 7 puntos buenos hacia arriba para el segundo animal. Es la collera número 5 con 8 puntos de Maipo Norte, la collera número 6 de Petorca con 7 puntos, la número 7 de Maipo Norte con 7 también, con 8 puntos, la collera 9 de Santiago Oriente con 7 puntos, la collera 10 de Santiago con 11 puntos, que es la collera que tiene más alto puntaje hasta ahora. Es la collera 12 de Santiago Sur, la collera 13 tiene 8 puntos, la collera 15, 8 puntos. La 16 de Talagante pasa con 8 el segundo animal. La 18 de Santiago Sur, 8 puntos para el segundo animal. Luego la collera 23, también de la misma asociación, con 10. Y finalmente la collera 24 pasa al segundo animal con 8 puntos, es de Maipo Norte. Fíjate que si esta última collera del Criadero Carimallín, de Espinosa y Silva, no hacían una carrera de más de 4, pasaban los de 4. Pasaban los de 4, fue muy divertido, pero de 4 se saltó a 7. O sea, siempre hay colleras con 5, con 6, ¿no? Aquí de 4 a 7, o sea, los de 4 estuvieron colgando hasta la última carrera. Y volvemos al corte de la serie Criadero. Derramos un poco en nuestro pronóstico. ¿Por? Dijimos 7. ¿Sí? Que se iba a cortar de 7. ¿7, po? ¿Siete se cortó? ¿Y la de 4? No. Esa se quedó afuera. Quedó afuera en la última carrera. Estamos hablando de tu profesora de matemáticas. ¿Te la mando? Te la mando, por favor. Clases particulares. Santa Camila. Tuvimos 6 cortes. Rodrigo Correa y Matías Catalán. En el viento y trancado con 8 puntos buenos. A la puerta Silva y Cortés. Se preparan Mena y Vidal. Tamayo y Pino la Guaguiste. Un punto bueno. Ya estamos ya en este segundo animal. Dijera en la zona de postura, un punto malo, Verdi de carrera. ¿Están en la cancha los niños de ustedes? Están en la cancha, tienen que seguirlo. ¿Qué tema ese, Es que no pueden salir de la zona de postura si quieren salir de él. Ya estaban en la cancha. Lástima, pero... No entró bien, No. Tampoco el toro muy entregado, por eso hizo la tijera. El corte fue de 7 puntos buenos. Es mucho, porque solo eran 24 colleras. Así que muy buen corte. El potro entró abierto en la zona de postura, 0 puntos.
Sí, señor, no se pudo poner nunca porque el torno era fácil. Les queda la última. Tres puntos buenos. Carrera corrida. Tres puntos buenos. Corre la collera número 6 de la Asociación Petorca. Con los jinetes, Oscar Silva y Claudio Cortés. El silencioso y busca boche con 7 puntos buenos. A la puerta, Vena y Vidal. Se preparan Tamayo y Pino. Palacio y Palacio a la guaita. Buen trabajo de la Piñadero bueno para estos jinetes de Silva y Cortés. Atención, Petorca. Estamos junto a Luis Marcelo Alvarado. En la cancha, no puede hacer la primera. Más difícil son los toros del segundo. Cero punto. Cero punto. No han podido marcar, fíjate, estos hombres de Petorca. Otro derecho en la atacada, cero punto. Sí, no le sacó las patas y le pegó hacia adelante. Tema que ya se escucha, Juan Pablo, Claudia, y lo pongo aquí sobre la mesa y se va a debatir. Y quién sabe si en la casa más de alguien dice, pero ¿cómo? ¿No vamos a hablar de fútbol? No, para nada. Ok. Después les cuento. Escucha. Carrera corrida, un punto bueno. Corre la collera número 7 de la Asociación Maipo Norte. Con los jinetes, Francisco Mena y Branco Vidal. En Sacafilo y cambió mi suerte con 7 puntos buenos. A la puerta, Tamayo y Vino. Se preparan Palacios y Palacios. Creía ver el Carmen de Nilagüe a la guaita. Arturo. El VAR. Branco la mano. Punto bueno. Branco la mano. En el cambio mi suerte. No era fácil el toro, Juan Pablo. No, en la postura, en la cancha. Otro derecho, cero punto. Sí, ya complicado. Es que no son diferentes al primer animal, ¿eh? Pancho Mena y la tajada de la mano atrás. En su muy buen potro. Hizo la primera del primer toque en la. Mira qué linda. En perfecta. El primer toro y aquí le pone 4, ¿no? Y perfecta, bien hecha, ordenadita. 4 puntos buenos. Esta atajada dan gusto, mira. Extraordinario Mena para la mano de atrás, para ponerle 4. Y su compañero no va a querer chico y recordar lo que hicieron el año pasado. 3 más. 3 puntos buenos. Se complementan bien. 3 y 4 son 7, el punto de la salida 8. Tenían 7 y pasan momentáneamente a la punta. Estos hombres que ahora representan a Maipo Norte para quedar con 15 puntos buenos. Carrera corrida, 8 puntos buenos. Corre la collera número 9 de la Asociación Santiago Oriente. Diego Tamayo y Pablo Pino en Fantoche y Chacarero con 8 puntos buenos.
A la puerta, Palacios y Palacios. Se preparan Criadero El Carmen de Nilagüe. Criadero Agua en los Campos y Maquena La Guaite. La medialuna completamente llena en esta serie de campeones. Lo decíamos, la tarde invitaba a la gente a venir y, por supuesto, a llegar a esta serie. Punto bueno. Pablo a la mano. Y con tijera. Punto malo. Con un punto malo. Que netean el bueno de la salida. Pablo en el fantoche. También toro rápido. Es que no va en la postura. No es entregado el toro. Así es. No pasa. Cero punto. Por eso mismo que hizo la tijera. ¿Ves? Va siempre buscando. Alcanzan a salvarla. Tenían buenos puntos. Tenían 8. Ahí hay que re- es por la orilla, hermano. De atrás nomás y darle un poquito de vista. El jinete que va a la mano. Veamos si su compañero puede hacerla para la mano atrás. No es fácil el toro. El arreo es fundamental. Ellos lo saben. Se detiene, si, ¿no? Si me apura. ¿Se detiene o la hace? Yo creo que no. El novillo se detuvo en la tajada. Sí. 0 puntos. Es tan difícil hacer una tajada y aguantar un caballo así. Pero bueno, reglamento es reglamento. Reglamento, eso te iba a decir, reglamento es reglamento. Mira cómo tienen que ahí tratar de... Nada está dicho, están con los 8. Quién sabe si una tajada grande los deja ahí, medios colgaditos para el tercero. Pero el toro es muy difícil. Sí. No quiere nada, no quiere cooperar. Y ya no, ya. Ya no, ¿no es cierto? Juan Pablo, el VAR. ¿Te gusta? ¿En dos palabras? En dos palabras. No. ¿Te gusta que los jurados puedan? Yo sé que es difícil, yo sé que el mundo guaso es reticente muchas veces a la tecnología, pero ya en el fútbol está instalado. ¿Lo ves de alguna manera con alguna posibilidad de que en alguna circunstancia se pueda utilizar en el rodeo? No, yo me imaginaba que estabas hablando del VAR del rodeo, uno que sale en internet. Ah, no, te hablo del VAR del fútbol. Arriba, corrida, de la asistencia al referee. Toda tecnología bien hecha es bienvenida. Lo hemos visto en el fútbol, que al principio fue una polémica. Y la Asociación y ahora Santiago. Es casi indispensable para los jinetes importantes. Rubén Palacios y Manuel Palacios. En vaticinio y Cuatralbo con 7 puntos buenos. A la puerta, Criadero El Carmen de Nilagüe. Se preparan Criadero Agua en los Campos y Maquena. Pinto y Macaya La Guaite. Cuando vamos a los Palacios de la Piñadero, si me preguntas a mí, yo estoy plenamente de acuerdo que se puede implementar de alguna manera, bueno, sobre todo en instancias finales. Es el gran problema. El gran ¿De problema? ¿Qué manera? ¿De qué manera? No es fácil, pero se puede. Creo que se puede y creo que le daría más justicia. Tijera en la primera atajada, 2 puntos malos. Cuando hay tijera ahí, desgraciadamente, ratificar lo que dice Juan Pablo, los toros del segundo animal no son los mismos que el primero y el puntaje lo está diciendo. De alguna manera, Juan Pablo, buscar el mecanismo de ir en ciertas ocasiones puntualmente a unas revisiones. Creo que a todos les ayudaría. Sí, yo estoy de acuerdo, pero como te digo, hay que ver bien y estudiarlo bien para que el sistema no sea problema. De repente, si no se implementa bien, puede ser más problema. Pero estoy de acuerdo en estudiarlo, de todas maneras. Mena y Vidal están punteando con 15. Manuel atrás. Correa y Catalán tienen 11. Manuel atajada la mano atrás. Ay, se atraviesa un poco antes, ¿no, Juan Pablo? Sí, pero lo aguanta. El tema es si la alcanzó, a detener abajo, claro, o se cayó. Pero en la postura lo aguantó. Aprovechamos de recordarle nuestra señal de rodeo en vivo en YouTube y por supuesto que nos puede ver a través de nuestro canal Campo Abierto Televisión en los canales 105 de GT de Manquehue y en Entel Sur y en el canal 752 de Tu Mundo. Y por supuesto los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales @campoabiertotv, donde estamos subiendo los resultados, imágenes del día y por supuesto donde podemos recibir todos sus comentarios. El hilo fue quinchado, 0 punto. No la pudo hacer para atrás, se cayó. Tres puntos buenos.
Buena la llegada para dejar con suspenso su paso al tercer animal. Esta collera del Club Chicureo, de la Asociación Santiago, Rubén y Manuel Palacios. Mira cómo cambia Arturo, de una serie que pintaba para un puntaje muy alto, ya está como una normal. La corrida, 2 puntos buenos. Corre la collera 12 de la Asociación Santiago Sur. Creía ver el Carmen de Nilagüe. Con los jinetes Aníbal Barahona y Nicolás Arevalo. En Nova Más y Fascinante con 11 puntos buenos. A la puerta, criadero Agua en los Campos, un punto malo. Agua en los Campos y Maquena. Se preparan Pinto y Macaya. Arraño y Barros a la guayte. Es divertido cómo la afición empieza a comentar con respecto a lo que estábamos hablando del VAR. Pues don Alex Alcolado de inmediato aportando, diciendo que sí, que está de acuerdo. Claro, él dice, para todo el esfuerzo que hay, sobre todo al llegar acá, vale la pena tener algo más de justicia en algunas cosas. Barahona Arevalo y Arevalo están en la cancha, tenían 11 puntos buenos. No la pudo hacer Arevalo, Juan Pablo. Es bueno que opine la gente y generar ese diálogo. 0 puntos. Por supuesto que sí. Este toro es mejor, ¿eh? Sí. Veamos si Aníbal la puede hacer. Buena la buscada. Grande, ¿eh? Grande. Linda la buscada. Mira, lo aguanta. Y ahí lo 4 puntos buenos. Le puso 4 el fascinante a la mano atrás. Nicolás y la última tajada. Nicolás y la última. Ahí bueno, está, 4 más. Grande también. 4 puntos. 4 más para decir estamos más que presentes. Seguimos sumando y estamos punteando los hombres de Santiago Sur. Carrera corrida, 7 puntos buenos. Corre la collera 13 de la Asociación Santiago Sur. Creía ver agua en los Campos y Maquena. Con los jinetes Miguel Sorino y Mario Vallea. En Soy Seco y Carreteado con 8 puntos buenos. Un punto malo. A la puerta Pinto y Macaya. Se preparan Arraño y Barros. Creía ver el Carmen de Nilagüe a la guayte. Ya están los hombres de Santiago Sur. Mario la mano. Tal cual, en el Soy Seco. Y vale, ¿eh? 3 puntos buenos. Nueva una taja espectacular. Pero vale. Está dentro del reglamento. Miguel la quiere hacer para la mano de atrás. Ya la hizo su compañero. Miguel, el palmotazo por fuera. Se busca bien. Pasadita la tajada. Entrando a la tajada, creo que se enderezó. ¿Se endereza un poco? Se quedó un poquito atrás el potro. A ver, ahí está. Ahí está. Y muestra los dos pechos. Exactamente. Claro. Sí, se desafortunadamente. Quedó. Porque ni siquiera un pecho. No. Al menos en la imagen se ven claros los dos Mira, pechos. Mira, la palabra para eso, como decimos nosotros, se aplastó. Se trabó un poquito las manos y como que se aplastó para adentro y ahí mostró los dos pechos. Terminó. Corralero. 4 puntos buenos. Chuta. Bueno. Nosotros tenemos la posibilidad de ver la reiteración. Sí, plop. Condorito. 3. 3 puntos buenos. 3 puntos buenos para la última. En una carrera grande. Claro, nosotros teníamos diferencia con la tajada de la mano atrás.
si hubiese VAR, me vaya a seguir. Pero es que mira, nosotros tenemos la posibilidad de verla, po. Y no es que quiera prestarle ropa a los jurados, pero en nuestra apreciación, por lo menos, vimos que se endereza. Sí, claro, tenemos una tremenda pantalla acá. Vamos. Veamos la anterior. Veamos la anterior. Carrera corrida. 9 puntos. Ahí bueno. Va bien en la mínima. Ahí mostró el pecho. Sacó la mano y ahí de nuevo. 2 veces. Corre. La collera 15 de la Asociación Coquimbo. Con los jinetes Pedro Pinto y Manuel Macaya. En Perdonazo y Farrero con 8 puntos buenos. A la puerta, a Rayos y Barro. Se prepara el criadero El Carmen de Nilagüe. Criadero Agua de los Campos y Maquena La Guaite. Un punto bueno. Un punto bueno para los jinetes de Coquimbo. Pedro Pinto a la mano. Pinto y Macaya, Pinto a la mano. Si no, me quedo con el Perdonazo. Se raspa, ¿no? Sin un estío. Complicado. 0 puntos. Le dificultó el apoyo. Más que nada para firmar el caballo. Una collera punteando con 18, otra con 17. Macalle, le deja la mano atrás. Va. Se raspa también. ¿Te gusta? No mucho. Justamente, estoy de acuerdo contigo. Raspada, 0 puntos. Nos preguntan ya desde cuándo puede ser el corte. Imposible que le digamos, amigas y amigos, porque faltan 5 colleras. Para saber de cuánto va a ser el corte. 12, 13, quién sabe. Pero no va a ser alto por los toros. Linda la tajada. 4 puntos, bueno. Bien hecha, orillado. ¿Qué atajada más difícil de hacer, Juan Pablo? Por sí, lo que tú estás diciendo, ¿eh? Por eso mismo. Por la orilla. Por eso mismo que es bonita, por la dificultad que tuvo. Carrera corrida, 5 puntos buenos. Corre la collera 16 de la Asociación Talagante. Con los jinetes Cristian Arraño y Cristóbal Barros. En Fanático y Capotillo con 8 puntos buenos. A la puerta, criadero El Carmen de Nilagüe. Se preparan criadero Agua de los Campos y Maquena. Criadero Cari Magina La Guaita. Última collera del segundo animal. Un punto bueno. Cristóbal a la mano. Cristóbal a la mano. Tienen 8 puntos buenos. Va en la postura, fíjate, se cae el toro. Lamentablemente, porque iba entrando bien, ¿eh? Sí. Iba entrando bien el Fanático. El novillo cayó y no fue enquinchado, 0 puntos. Arraño, la tajada de la mano atrás. La experiencia de Arraño. No es fácil el toro. El arreo es bueno, que no se caiga. Al filo. Al filo. A mí me gustan esas atajas. A ti te gustan y claro, porque es un mérito hacerla abajo. Mira, mira qué difícil. Llega. 2 puntitos. No se dan mucho, pero a mí fíjate que me gustan. Es muy difícil hacerla. Claro, es difícil hacerla y es difícil que la paguen. Sí. ¿No es cierto? Porque no se... Sí. Y la van a pagar. 2 puntos buenos. ¿Viste? Bien, perfecto. Bien, bueno. Bien. Excelente. No, está perfecta la jurada. A no silbar porque fue bien. Tenemos la posibilidad del monitor, amigas y amigos. Vaya a seguir. Cristóbal y la última. Creo que la va a hacer si es que no se cae el novillo. Ya está hecha, mira. Linda. Ahí está. Buena la tajada. 4 puntos. Muy bueno. Bien trabajada la tajada de Cristóbal. Y lo puso de 4. El primer envión fue para 3 y lo aguantó otro poco. Extraordinaria la tajada. Y escuchemos. Carrera corrida, 7 puntos buenos.
Corre la collera 18 de la Asociación Santiago Sur. Criadero el Carmen de Nilagüe. Pablo Barahona y Nicolás Arevalo. En conflicto y prendado con 8 puntos buenos. A la puerta, criadero Agua de los Campos y Maquena. Se prepara criadero Caribayín. Última collera del segundo rival. Un punto bueno. Y un punto bueno. En este segundo animal. Están con 8. Punto la salida 9. El arpa de Nicolás Castillo. Fuerte el aplauso. Arévalo y la tajada a la mano adelante. Aquello no es. 0 punto. 0 punto. No pudo hacerla él. El hijo del corcho. Es grande la llegada de Pablo Barahona, la mano atrás. Son tres, si no se enderezó en la zona motriz. Tres puntos buenos. Tres buenos. Tres buenos, están con 12. A ver si Arevalo hace la última. Y también pueden pasar a la punta. Si le pone cuatro, pásame a la punta. No, ¿ah? No. Raspada, cero. Sí, señor. Sí, señor. Lo alcanzó a definir. No pudo hacerla el prendado. Y quedan ahí, a la expectativa, con 12. Carrera corrida. 4 puntos bueno. Corre la collera 23 de la Asociación Santiago Sur. Criadero Agua de los Campos y Maquena. Cristóbal Cortina y Gonzalo Abarca. El Chiloco y Felito con 10 puntos buenos. A la puerta. Criadero Caribayín. Última collera del segundo animal. Fíjate que los de 12 están, pero... Hay 5 de 13 hacia arriba. Sí, es que están casi eliminados, pero dependen, claro, de dos colleras que no sumen. Ni Agua de los Campos, ni Caribayín. Bueno. Y no es fácil. ¿Eh? ¿Quién va a la mano? ¿Cuál de los dos campeones de Chile? Es Gonzalo Barca. Gonzalo. El que va a la mano adelante, Arrea Cortina. Gonzalo, la primera. Tres puntos buenos. Para ya prácticamente dejar atrás a los de 12. Están con 14. Cortina y la tajada, la mano de atrás. Cortina y los 4, Cortina y los 3. O Cortina y los 2. Cortina y los 2. Buena la última metida de Gonzalo, ¿eh? Pero mírala, a ver. 0 punto. Ah, chuta. Si es que el toro no se paró, eran 2, ¿no? Sí, creo. Claro. Bueno. Su compañero quería pagar para adelante. 3 puntos buenos. 3 puntos buenos. Hizo las 2 a la mano. Y... para quedar con 17 puntos buenos esta collera del criadero Agua de los Campos. Imagina. Carrera corrida. 7 puntos buenos. Corre la collera 24. De la Asociación Maipo Norte Criadero Caribayén. Con los jinetes Pedro Espinosa y Raúl Silva. En escribano y alcahuete con 8 puntos buenos. Última collera del segundo animal de la serie Potro. Dependiendo de lo que haga esta collera, la de 13 también podría caer. Claro, si esta collera hace 6 puntos buenos. 2, 3, 4, 5. Quedarían afuera los de 13. Un punto bueno. Raúl a la mano. Un punto bueno. Están con 9 ya. Silva a la mano. No es entregado el toro. No es fácil el toro. No, pero fíjate que
Esa es la dificultad para mí, marcó. 3 puntos buenos. Sí, señor. 3 puntos buenos la hizo. Mira el toro. Pedrito que mira la tajada. Espinosa. Espinosa lo espera. Ay. 2 puntos malos. Es por eso mismo, porque el toro no pasa nunca. Y cuando se ve el toro libre, se ve grande, ahí pasa. Eso pasa con estos toros medio arretacados. Justamente, por eso decíamos en el relato, lo espera. Y lo que comentaba Juan Pablo. Bueno, obligado a hacer la de 3 para por lo menos pasar al tercero. Si la hace de 4, deja fuera los de 13. Silva y la última. Y no la hace. Mira qué mala pata. No, se lo era diablo. Le sacó la primera. Muy bien sacada, pero no daba para más. Y entran los de 13, Claudia, ¿no? Entran los de 13. Arriba corrida. 2 puntos buenos. Capataz, 6 novillos a la manga. En consecuencia, finalizado el segundo animal y de acuerdo al reglamento, corren el tercer animal. Las mejores 6 colleras más los empates que hubiesen en el último lugar. En esta ocasión, 6 colleras de 13 puntos buenos hacia arriba corren el tercer animal y son la siguiente y su puntaje. La collera número 7 de Mena y Vidal con 15 puntos buenos. La collera 12, quería ver el Carmen de Nilagüe, 18 puntos buenos. La collera 13, Criadero Agua de los Campos y Maquena con 17 puntos buenos. La collera 15, de Pinto y Macaya con 13 puntos buenos. La collera número 16, de Arraño y Barros con 15 puntos buenos. Y la collera 23, Criadero Agua de los Campos y Maquena con 17 puntos buenos. Total, 6 colleras. Y reiteramos los agradecimientos a los auspiciadores de este clasificatorio. Agradecemos a la ilustre Municipalidad de Santo Domingo, Cecina San Jorge, Samex, Constructora Precon, Uscuerna, GED, Farmacia Veterinaria Liray, Alimentos Astudillo, Mutual de Seguridad, Ganadera Osorno, Andes Conexión, Cervecería La Montaña, Hotel Boutique Casa Blanca, Alberto Ponce y Compañía Limitada, Cristales Panorama, Martínez y Valdivieso, Agrícola Yagüen, Centro de Bienestar Equino y a Casa Pronta Leasing Habitacional. Brindemos un fuerte y cariñoso aplauso para todos ellos. 6 colleras entonces de 13 puntos buenos hacia arriba fue lo que se definió para pasar a este tercer animal. La collera número 7 con 15 puntos, Francisco Mena y Branco Vidal. La collera 12 con 18 puntos, Aníbal Barahona y Nicolás Arevalo, con 17 puntos. La collera número 13 de Miguel Zunino y Mario Mallea. La collera número 15 con 13 puntos, Pedro Pinto y Manuel Macaya. Con 15 puntos, la collera 16, Cristian Arraño y Cristóbal Barros. Y con 17 puntos, la collera 23, Cristóbal Cortina y Gonzalo Abarca, campeones de Chile en Chiloco y Felito. Saludos para Agustín y Vicente, que están en la sintonía. Y para la señora de don Eduardo Fernández, que también dice que le quiere desear un feliz día en esta conmemoración del Día de la... Feliz Día. ...de la Mujer. Oye, un saludo a Agustín los y Vicente. Los Matías. ¿Ese es? Es el mismo. Te me adelantaste. Y don Enrique Urbina. Ahí está. Su papá la caro. Esperando arriba y en el casino. Ah. Mándalo tú para no ser tan mamón. La copa por allá.
acercarse los niños. La polola manda un saludo. Dile tú, bueno, para no ser tan mamón, yo. La Caro, le mando un saludo a Arturo, dice, a tu compañero, a la Claudia también, lo han hecho súper. Felicitaciones, gracias, Caro. Para el cumpleaños nos conoceremos. ¿De ella o el mío? Tuyo, ambos. Hombre. ¿Ambos? ¿Ambos? Ah, ya listo, estoy invitado a los dos. Estoy Juan feliz. Pablo, de San Felipe te mandan muchos cariños, Juan Pablo. Yo voy al cumpleaños. También, está invitado. Va a ser la mensa fiesta. Son 50, así que sí, seguimos. Cambio folio. Sí, pues vamos a Arturo, Claudia. Dale, Luchito, te escuchamos. Sí, mira, vamos a ver acá en el paseo, hay mucha concentración, pero siempre podemos sacar algo. A ver, Cristian, suerte para este tercer toro. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo lo ven? Bueno, está un poquito difícil, está muy brava la serie potro, así que todas las collas que están aquí en el tercer toro son todas muy buenas, son todas marcadoras, así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible con mi compañero. A ponérselas todas, Cristian. Sí, por el empeño no los vamos a quedar. Gracias, Cristian Raño. Viene, a ver, está concentrado, aquí viene Aníbal. A ver si qué nos dice Aníbal, vamos a intentarlo, no nos quiere mirar. Suelta. Oye, Aníbal, ¿ah? ¿Eh? Gracias, ahí está Aníbal concentrado. Vamos a ver, aquí viene Mario Mallea con Miguel. Que te vaya bien, Mario. Gracias, compadre. Ahí estaba Mario Mallea. Está muy concentrado en estos momentos. Oye, acá hay una opinión sobre el VAR. Dice, estoy de acuerdo que se aplique, pero solo para los clasificatorios y campeonato nacional. Sí. Saludos a don Hernán Cruz Castillo, el abuelo de Ignacio. Francisco Avena y Branco Vidal en Sacafilo y cambió mi suerte con 15 puntos. Bueno, a la puerta, criadero El Carmen de Nilagüe. Se preparan criadero Agua en los Campos y Maquena, Pinto y Macaya la Guaite. Tenemos muchos saludos que después los vamos a dar, ¿eh? Quédense en la sintonía, amigas y amigos. Oye, y por lo tanto los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @campoabierto.tv, y por supuesto, si quieren, además, en las nuestras personales. Pancho Mena a la mano. Mena, que tienen 15, junto a Vidal, 7 y 8. Atención, Maipo. Es bueno el toro, parece, Juan Pablo. Es bueno el toro, cambió el lote. Mena y la primera, en este potro que ya lo hemos destacado. ¿Pega o salta? ¿Qué dices tú? Tres puntos buenos. Tres puntos buenos para Pancho Mena. La tajada, la mano adelante. Branco Vidal. Y la mano atrás. El arreo es bueno. Branco y los tres. El arreo es bueno y le puso dificultad al alazán. Lo aguantó. Tres puntos buenos. Extraordinaria collera de potro, bueno, y de jinetes que se complementan muy bien. Mira, ahí se la firmó un poquito en la boca, pero lo aguantó bien. Y la marcó segura y nítida. La última Mena, si la hace, prácticamente asegurando pasaje para Rancagua, aunque queda mucho, mucho paño por cortar. Mena y la última. Vale, grande, vale. Grande. Tres puntos buenos. Buena la llegada de Pancho Mena. Mira el arreo, fíjate. Esa tajada es muy de compañero. Carrera corrida, 10 puntos buenos. Corre la collera número 12, Asociación Santiago Sur. Criadero El Carmen de Nilagüe. Con los jinetes Aníbal Barahona y Nicolás Arevalo. En Nova Más y Fascinante con 18 puntos buenos. A la puerta, criadero Agua de los Campos y Maquena. Se prepara Pinto y Macaya. Arraño y Barros a la vuelta. Tenemos a la collera número 12 de Aníbal Barahona y Nicolás Enrique Arévalo. 11 y 7 los parciales, 18 para este tercer animal. Aníbal a la mano. Ya me vas a contar, Claudia, quién se ganó la serie de potro el año pasado. Tú tienes buena memoria. Aníbal a la mano de adelante. Esta collera tiene 18 puntos buenos. Aníbal y la primera. Ha hecho todas el primer toque. Mira, no, extraordinario, la atajada. Bonita. Y no era fácil, Juan Pablo. Puntos. Mira, no era fácil la atajada en un toro rápido. Extraordinario los tres que marca Aníbal. Nicolás y la tajada de la mano atrás para asegurar el
paso a Rancagua, qué gran palmotazo, mira. Qué gran atajada, qué gran llegada. Buena la jinetea, muy buena la jinetea, mira. En el no va más. Ahí lo aguantó dos veces. Dos veces dos aguantar veces. Sin perder sí. Postura, sin despegarse. Ya llevan siete más el punto de la salida, ocho. Y Aníbal querrá también atajar la última, hacer la última. Aníbal y los tres. Aníbal y los cuatro. Arreal, arreal, le dicen. Cuatro. De cuatro, grande. ¡Ay, señor! Polémica. ¡Ay, ay, ay! Polémica. ¿Alcanzó a estar suelto ese novillo? Se pregunta la gente. Yo no lo vi gente. Suelto. ¿Alcanzó a estar suelto ese novillo? ¿Ese suelto ese novillo? Pregunta la gente. Carrera corrida, 6 puntos buenos. Puede ser una tajada de clasificación. Corre la cuellera 13 de la Asociación Santiago Sur. Criadero Agua en los campos y Maquenao. Miguel Zunino y Mario Vallega en Soy Seco y Carreteado con 17 puntos buenos. A la puerta Pinto y Macaya. Se preparan Arraño y Barros. Criadero Agua de los Campos y Maquena la Guaita. Es la collera 13, Miguel Ignacio Zunino y Mario Andrés Mayán. Soy Seco y Carreteado, 8-9 los parciales, 17 para el tercer animal. Punto bueno. De Agua de los Campos. El lobo del toro. Es rápido el novillo. Miguel a la mano. Zunino en la primera. Zunino en la primera. Se detuvo. Se detuvo el novillo, pareciera, ¿no? Y entrando bonito en la postura el potro. Oye, el año pasado la serie de potros se lo ganó Agua de los Campos con 20 puntos. Gracias, Claudita, el dato que necesitábamos. Ahí estaba, el dato que necesitábamos para saber qué pasa ahora. Y son justamente Agua de los Campos los que están ahí en la pelea. Su compañero no pudo hacerla para atrás. Para adelante, digo. Se achicó. Vamos a ver si es válida. Le cortó la velocidad. Separa. Cuatro puntos, bueno. Cuatro. Sí, también me gustaría ver si no alcanzó a detenerse el novillo. Pero marcaron cuatro, ya tienen 22. Con tres más y empatan. Con tres más y empatan. No. Dos puntos buenos. Vale. Veamos la tajada a la mano de atrás. Revisémosla. Yo revisaría las dos. Se pagó una igual para adelante, Arturo. ¿Y si podemos verla adelante? No. Ah, la de ahora. Arriba, sí, claro. Corrida, 7 puntos bueno. La duda está si tranquea o no tranquea el novillo. Y esta Corre, también, a ver. La cuellera 15 de la Asociación Coquimbo. Con los jinetes Pedro Pinto y Manuel Macaya. En Perdonazo y Farrero con 13 puntos bueno. A la puerta. ¿Cómo estarán en la casa comentando esa tajada? Se preparan, criadero Agua de los Campos. Son y dos atajadas polémicas. Insisto, no quiero ser majadero, por eso que me gusta el VAR. Es que es verdad. Va. Tenemos a la collera número 15 de Pedro Pinto y Manuel Macaya, Perdonazo y Ferrero. Ferrero, 8-5 los parciales, bueno. 13 para este tercer animal. Macaya a la mano. Con 25, Mena y Vidal. Hay dos colleras ya con 24. No logra definir, a mi entender. No definió. Pase lo que pase. Cero punto. Aunque hagan las 2 de 4, ya no pueden llegar a los 24. Esta collera que tiene 13. Quizás si van a querer guardar los potros para mañana. No creo. Algunos es como quitarle un dulce a un niño. Pero a algunos les gusta, fíjate, Juan Pablo. Algunos ya no, cuando se ven sin opción. Y depende del caballo, cómo llega el caballo, si llega dolorido, si llega lesionado. Si llega con alto ritmo, depende, sí, de cada mira, marco, ¿no? Mira, sí, el cuento está en no exigir los caballos, pero si el caballo llega tranquilo a la tajada, llega con el toro dominado, ¿por qué no? Si no, no va a hacer gran esfuerzo. Punteando hasta ahora Mena y Vidal con 25, dos colleras con 24, Barahona y Arévalo y Zunino y Mayea, pero quedando dos colleras, una que tiene 15 y la otra que tiene 17. Cuatro puntos, bueno. Carrera corrida, 5 puntos, bueno.
corre la collera 16 de la Asociación Talagante. Con los jinetes Cristian Arraño y Cristóbal Barros. El fanático y Capotillo con 15 puntos buenos. A la puerta, Criadero Agua en los campos y Maquena, última collera del tercer animal. Es la collera 16. Cristian Larraño y Cristóbal Barros en Fanático y Capotillo. 8 y 7 fueron los parciales. 15 para este tercer animal. Cristian Raúl Larraño a la mano. Arraño, tienen 15. Tienen que llegar a 24. El lobo del toro, no sé si. Si es que venía en la mínima postura. Si es que venía en la postura esa tajada. Escuchemos. 4 puntos buenos. 4 puntos buenos para Arraño. Su compañero para atrás. A ver si la hace. A ver si la hace su compañero. No. No definió, no quinto. Bueno, fue más o menos lo mismo que la otra que dijimos polémica. A mí no perdió nunca. No perdió nunca para atrás el caballo, no se perdió. Y los deja sin opción, Juan Pablo. ¿Ya los deja sin opción? Claro, con ese piño. Claro. Fíjate que si no le daban el piño y hacía 4. Tenían 15. No fue quinchado, 0 puntos. Hubiesen podido estar en la pelea, pero eso ya no pasó. Esa es otra historia. Y todo en las riendas de el criadero Agua de los Campos. Eso ya fue. Eso ya fue, ¿no? Tienen 17. Carrera corrida, 3 puntos buenos. 7 para empatar. Corre. La coñera 23 de la Asociación Santiago Sur. Criadero Agua de los Campos y Maquena. Cristóbal Cortina y Gonzalo Abarca en Chiloco y Felito con 17 puntos buenos. Última collera, el tercer animal de la serie Potros. ¡17 puntos buenos! ¡Un punto bueno! ¡El Toto a la mano! ¡Cortina a la mano! Campeones de Chile tienen que hacer 7 para empatar, 8 para ganar. Le gusta el Toto, este ambiente. Le encanta, está acostumbrado. 3 puntos buenos. 3 puntos buenos. Ya hizo la primera. Su compañero la tajada a la mano atrás. Abarca. Abarca y grande. 4. Abarca y grande, le puso 4. Ordenadita la tajada, bien hecha. 4 puntos buenos. Suman 8 y están clasificados. Suman 8 y están clasificados y obligan a empatar los de 24. O sea, más emoción esta serie de Potro. Sí, pero acá el Toto le va a poner igual, mira. Le va a poner, ¿no es cierto? Obvio. Ya mira, le puso. 4 más. 4. 4 puntos buenos. Hay que tener mucha sangre. Un caramelo. Para estar clasificado, Juan Pablo. Bueno, de por algo es campeón de Chile, Arturo. Pero ponle 2, po. No, pa' aquí. Ponle 4, te pasa. Arriba. Extraordinario. Corrida, 12 puntos buenos. Extraordinario. Digno de campeones de Chile. No son casualidades los triunfos, Arturo. Se pasaron. Vimos a Juan Carlos Amadas, Loaiza. Dos novillos. A José Los Tauruaga en San Clemente. ¿Arturo? Sí. Mira, estamos con Pancho Mena. Pancho, felicitaciones. Sufría serie de potro, ¿no? Sí, muy buena, muy buena. Atajaron alto los viejos, así que al último no sabíamos si estábamos dentro o no, pero hicimos una buena carrera, así que eso lo ayudó harto. Así que muy contento de estar otra vez en Rancagua y un saludo a la casa, a la familia. ¿A quién se lo dedicaba, Mancho? No, a la familia, a mi señora que está en la casa. A mi papá que vino a ver aquí a hacer barra, a mi hija que le gustan mucho los caballos, tiene 4 años, así que están todos viendo en la casa, a mi hijo Tomás, así que muy, muy contento por ellos, que igual sufren harto con esto. ¿Funcionado? Sí. 29. Eso es lo bonito del rodeo, que da momentos bonitos y momentos malos, pero aquí estamos bailando bien ahora, así que. La bonita. La bonita, claro, güey. Así que, feliz. Gracias, Pancho. Muchas gracias. Pancho Mena. Potro que ya conoce bastante. El año pasado también se ganó la serie de potros, ahora queda segundo el Pancho Mena con Branco Vidal.
una pareja realmente extraordinaria de jinetes muy buenos. Oye, terceros en potros en Rancagua. También en la serie de potros. ¿Sí? En la serie de potros de Rancagua también. En la serie también. De potros de Rancagua, claro. No, sí, ya se están acostumbrando a los triunfos. Arturo. Sí. Mira, estoy con Branco ahora. Bueno, me imagino contento otra vez estar con esta collera de potros. Me parece regalona, ¿o no? No, sí, se porta muy bien, oiga. Muy contento, muy contento. Para esto uno lucha toda la temporada. ¿Qué te parece nuevamente estar en Rancagua? No, muy bonito, muy bonito. Lo bueno que queda adelante es un premio más nomás, a disfrutarnos. Oiga, pero el año pasado ya consiguieron pergamino en Rancagua, entonces me imagino que hay pasta para llegar allá, ¿no? Sí, no, siempre uno trata de buscar el más allá, pero puta, no, muy conforme hasta acá, muy contento. Muy afectados también con Pancho Mena. Sí, no, con Don Francis, puta, uno trata de hacer lo que mejor puede, ¿no? Arreglar al hombre, así que ahí estamos, muy contentos. Felicitaciones. Igual, muchas gracias. Ahí está entonces Branco Vidal. Gracias Luis Marcelo Alvarado ahí en la cancha. Tenemos primer lugar para esta serie potros. 17 y 12 fueron los parciales para llegar a estos 29 de Cristóbal Cortina y Gonzalo Abarca en Chiloco y Feito. Y el segundo lugar fue para... Yeah. Francisco y Branco. Dime, Lucho. Sí, mira, Gonzalo, acá está Gonzalo Barca. Gonzalo, felicitaciones, se abrió la llave. Sí, sí, hay que correr. No se nos había dado, pero hay que estar, ¿no? Aquí usted sabe que esto es rodeo y esto es lo bonito del rodeo. Así que feliz por los potros y feliz por el criadero y feliz por la familia también. ¿Era necesaria era tan grande la tajada del Toto en la última, no? No, pero estas tajadas salen y uno corre, ¿no? Así que las atajadas van saliendo y gracias a Dios se nos presentó y es de nosotros. Gracias, Gonzalo. Gracias a ustedes, salud. Gonzalo Barca. Y van por el desempate del tercer lugar, es la collera 12 y 13, ambas con estos 24 puntos. En el Apiñadero, la collera número 12, Aníbal Barahona y Nicolás Arévalo, no va más y fascinante. 24 puntos, tienen que desempatar. Benjamín y Valentín Brito están en la sintonía, saludos para él. También para Don Álvaro. Vamos con el desempate entonces. Arévalo la mano. Han corrido muy bien. Aníbal y Nicolás. Ahora el desempate. A luchar. A pelear la clasificación. A pelear los pasajes a Rancagua. Dos puntos buenos para Arévalo. Barahona. Aníbal. Y la tajada de la mano atrás. Va de la paleta, lo busca y vuelta, grande. Ha corrido muy bien Aníbal. Sacaste las palabras de la boca, ha corrido extraordinariamente bien. Ha sacado atajado, no fácil. Mira, está atajado, Juan Pablo, mira. Sigue de la paleta, mira cómo se busca, extraordinario. Para meterle presión. Ya tienen 7. Al agua de los campos, 7. 3. 3.1. Sí, señor. Paleta libre, veámosla. ¿Duda, Arturo? No. 3. Arriba corrida, 10 puntos buenos. Buena tarea. Corre la collera 13, Asociación Santiago Sur. Creyadero, agua en los campos y máquina. Miguel Zunino y Mario Vallea. En Soy Seco y Carreteo, última collera del desempate por el tercer lugar. Collera 13, Miguel Ignacio Zunino, Mario Andrés Mallea, Soy Seco y Carreteado de la Asociación Santiago Sur. Van por este desempate por el tercer lugar. Tienen que hacer 10 para empatar, 11 para ganar. Y es clave salir con el punto bueno en la Apiñadero. No entiende Miguel que va en el arreo. No fácil el toro, fíjate, algo retacado. Vemos si le corre con tranquilidad. Un punto bueno. Cuánto nerviosismo para la gente del criadero. El Carmen Dinilaue. La primera tajada. Rápido el novillo. Entró derecho sí. Y creo que ya no es atajada. Y los aplausos que ya comienzan. Otro derecho, 0 punto. A dejarse sentir, a dejarse escuchar aquí en la medialuna del convento. Porque la collera del criadero, el Carmen Dinilaue, con 24 más 10. Ya se aseguran el paso a la Monumental de Rancagua, pase lo que pase, no pasó nada ahí. Y así tenemos el tercer lugar absolutamente definido, Claudia Sáez. Tal cual.
24 más 10 entonces, hace la collera número 12 de Aníbal Barahona y Nicolás Arévalo en No Va Más y Cero Fascinante. Punto. Claudia. Lucho. Sí, mira, Aníbal. Aníbal, qué manera de sufrir en esta serie 4, ¿no? Imagínate, bueno, amigo, hombre. En consecuencia, el tercer lugar lo ocupa la collera 2. Ahí está, Aníbal. Vamos a seguir porque. Creía ver el. Ahora sí. Ahora sí. Aníbal, ahora sí. No va más y es más adelante. Con 24 más 10. ¡Vivo máscara, hombre! Aníbal, ahora sí. ¿Qué me puedes decir de esta premiación? ¿Sufriste un poquito? Sufrimos. Veníamos las dos atajas hechas en el tercero. Y de repente así el rodeo. Cuando uno cree que está lista la cosa, no se da. Así que fuimos a la última. La buscamos con el corazón, así que salió. ¿Qué te parece estar en Rancagua, Aníbal? Muy bueno, como siempre. Con callos criados. Feliz. Mi taita que nos apoya en todo esto. Fuimos a buscar una temporada difícil. Tuvimos un traspié ahí con la final de criadores, nos inscribimos tarde, perdimos hartos puntos y tuvimos que ir a buscar la completa a Concepción y a Cun con la última fecha. Así que hoy día premiamos el día viernes, así que qué más contento. ¿Eh? Luis Marcelo, sí, dime, felicítelo tú, porque erró, no sé si erró una tajada en todo y hizo una tajada extraordinaria. Oye. Arturo, ¿erraste una tajada o no? Erramos una, la maldita, ¿eh? La del tercer toro ahí. Pero bueno, por suerte resultó todo bien, pues, ¿eh? Aníbal, felicitaciones. Gracias. Mira, más que la cantidad de atajadas que hizo Aníbal, fue lo difícil que fueron. ¿Cómo la hizo? ¿Cómo la hizo? Sí. Corrió muy bien. Ya estamos entonces en el paseo de los campeones. Y tenemos muchos saludos que queremos comentarles ahora, ¿no es cierto? Porque han estado junto a nosotros durante toda esta transmisión en este día. Muy buenas noches, dice, la transmisión en general muy buena. Con relación al tema del VAR, estoy de acuerdo que se aplique, pero solo para los clasificatorios. Sí, y el campeonato nacional. Sí. Tenemos tantos saludos que de pronto se. Oye, pero como que todos dicen lo mismo, ¿ah? ¿Eh? Para los clasificatorios y campeonato nacional. Es claro, no. Para los rodeos sería muy difícil. Nos cuesta leer todos los saludos que nos están llegando. Sí, pues. Es difícil. Saludos desde los Andes, el Rincón Corralero. Un saludo del criadero Toscas de Duqueco, ubicada en la región del Biobío, Los Ángeles. Es Paulina Roa quien nos escribe. Jeremy nos manda una historia. Está viendo a través de Rodeo en Vivo este clasificatorio aquí en la Media Luna del Convento. Oye, pero ustedes han tenido señal casi todo el rodeo, yo no, ¿eh? Y me entró una y tengo que dar el saludo mi amigo Martín Arena y Marco López de Molina. Lo único que me ha entrado. Pero para Juan Pablo, en Villarrica tenía el mismo problema. Acá también, ¿no será un problema del celular que hay que renovarlo? A lo mejor el usuario tiene un problema. Error 300. ¿No? Error 300, puede error ser. Error 300, claro. Y te lo dice alguien que no es muy tecnológico tampoco, así que. Que es cero tecnológico. ¿Se subió a la micro? ¿Por qué se mete el usuario? Ah, no, yo estoy diciendo de mí. Me estoy bien. Auto haciendo bullying. No, Alvarado, cero a la izquierda. O sea, si yo soy cero a la izquierda, Alvarado menos tecnológico. Oye, la Javiera Parra también nos saluda del criadero Toscas de Duqueco, ubicado en la región del Biobío. Los Ángeles presente, nos dice. Un saludo de Coquimbo, criadero Alto de la Herradura. Erika Pozo, también todo esto a través de nuestro Instagram, arroba Campo Abierto TV. Un saludo para don Erick Osvaldo Sepúlveda, otro para Emanuel Barrales del Club Rodeo Chillán Viejo. Saludos desde Chillán, viendo la serie de potros con mi esposa Rachel, Juan Gutiérrez. Oye, espérenos en Chillán, ¿eh? El próximo fin de semana estamos por allá. Luis Marcelo. Sí, mira, a ver, sí, Aníbal. Nicolás, ¿qué te parece estar en Rancagua? Muy contento, pues, oiga, muy contento, muy feliz por el criadero, por la familia Barahona, por mi familia. Así que la verdad que muy agradecido y muy contento. Cuéntame, ¿quién te acompaña?
Mi hijo, pues, Santiago Nicolás. Sí, este es mi compañero más chico, Concho, fanático también de los caballos, así que muy contento. Gracias, gracias Nicolás. Gracias, gracias. Nicolás Arévalo. Gracias Luis Marcelo, seguimos con nuestros saludos desde Coyhai, qué suerte para Cristian Arraño, nos decía Antonio Águila Rivera. ¿Quién más? Saludos para Genaro Ayala y sus sobrinos, para los hermanos Córdoba Ayala desde... ¿Claudia? Dinos, Luis Marcelo. Sí, ahora sí, estamos con el Toto para preguntarle si era necesario tan potente la última tajada, Toto, ¿no? Bueno, la verdad ya estábamos con la euforia adentro ya, así que... El tercero. No, tampoco hay que arriesgar tanto, pero son las tajas que salen y está la media luna linda y ahí hay que tratar de hacerlo bien, ¿no? ¿Te gusta este ambiente? Entonces por eso había que arriesgar, ¿no? Sí, también me sentí confiado y la busqué, pero de repente es malo arriesgar tanto también. Bueno, ¿qué te parece? ¿Ya se abrió la llave para ustedes? Sí, como te dije antes, esto con calma, hay que ir esperando los toros, los caballos también tienen que ir poniéndose. Y esto tiene que tener de todo un poco, o sea, que feliz con este premio y ahora a seguir luchando por lo que nos queda. Luis. Sí, dime Arturo. Que diga con toda sinceridad, pero con toda sinceridad. Con toda sinceridad, Toto. ¿Cuál es la pareja de caballos que ve más firme pensando en el Nacional de Rodeo? ¿Cuál es la pareja más firme pensando en Rancagua? Bueno, esta, de todas maneras, esta es la pareja más firme, ya es más madura. Ya por lo que han corrido 3 años, el año pasado corrimos la final, este año... son los que nos han dado los premios más grandes, así que esta debería ser la collera más firme de este año. Y pensando en que los campeones de Chile también tienen que irse poniendo. Vale, gracias Toto, un abrazo. Muchas gracias, que estén bien. Gracias. El Toto Cortina, cerrando aquí, nosotros junto a Esteban, en la cabaña de la Piñera. Gracias Luis Marcelo, gracias por el trabajo que han hecho en cancha. Esteban y Luis Marcelo persiguiendo las colleras, tratando de hacer esa entrevista en el momento preciso. Así que gracias y nos vemos mañana con ustedes a las 8 de la mañana también. Para cerrar. Perfecto. ¿A las 8 de la mañana? 8 de la mañana acá. ¿Sí? Bueno, 8 y cuarto. Cerramos la serie comienza a correr a las 8. Un día largo. 7:30 la mixta. 7:30 la mixta. 7:30 la mixta. Entonces a las 7:15 acá, pues. Sí, claro. Eso le corresponde. Ahora, conociendo a Luis Marcelo, no sé si eso es verdad o broma. Absolutamente verdad. ¿En serio, Luchito? Es verdad, 7:30 mixta. ¿Verdad? Sí. Ya, Luchito, muchas gracias. Bueno, porque también conocemos que el sábado es el día más largo, ¿no? Sí. Así que 7:30 estaremos acá. Tenemos un montón de otros saludos. No sé si alcanzamos, señor director, a hacerlos. Desde el Valle del Elqui saludan además a todas las mujeres por su día. Michael quiere saludar a su papá Patricio Escobar, que está viendo el clasificatorio. Maritza, disfrutando en familia en Temuco, favor saludar al criadero Revuelve. Son favores especiales. Sí. Oye, ¿qué opinas del challenge como en el tenis? Nos dice Cristian Barrenechea. También se ha escuchado que puede ser una buena opción. Que algún jinete vaya en algún momento a pedirlo. No sé. Bueno, tenemos un montón de otros saludos, pero la verdad es que este día tiene que llegar a su fin. Está todo el equipo trabajando. Guido Olivares nomás, que nos había mandado un cariñoso saludo. Se los correspondemos. Saludos a Guido, a Alan Roberto, a Zaida, a Pablo Ojeda, a D'Angelo Enríquez, Danisa Cerda y todas las mujeres, por supuesto, que nos han acompañado en este día, el primer día del clasificatorio de la zona norte, aquí en la Medialuna, el Convento, un lugar precioso. Y quedan 2 días llenos de rodeo. A las 7:30 de la mañana vamos a estar ya transmitiendo para todos ustedes a través de Rodeo en Vivo en YouTube y también en nuestras señales del canal Campo Abierto Televisión, que están en Tu Mundo, canal 752, y el 105 en Telsur y GTD Manquehue. Abrazos, gracias muchachos, gracias equipo por este día, y a las mujeres, un abrazo enorme, felicidades. Esto es una conmemoración, es un grupo de mujeres que murió buscando igualdad en sueldo, igualdad en horario, y por eso
ha sido un trabajo de muchísimos años y un recordatorio de este 8M. Queremos mostrar algunas imágenes, ¿cierto?, que tienen que ver con el rodeo y la mujer en Chile. Nos vamos, hasta mañana, chau. Marco Carrizo y Ramón Núñez. Mujeres de trabajo, dueñas de casa, en todos los oficios que estamos, somos dedicadas. Mando un saludo a todas las mujeres hoy día, porque hoy día es el Día de la Mujer. Nos hemos sentido súper gratas en que se nos haya dado un espacio en este medio que a veces es un poco machista, pero se nos abrió el espacio como mamá y como esposa de los corraleros, pues, orgullosa de que nuestros niños estén ahí dentro de la Media Luna dándolo todo. Quiero un cariñoso saludo a todas las mujeres del mundo, pero especialmente a las mujeres corraleras, amantes de este deporte maravilloso, y a todas las madres también. Besitos, cariños para todos. Este Día de la Mujer les quiero mandar un abrazo a todas las mujeres corraleras, a todas las mujeres que hacen rienda y todas las amantes y apasionadas por el caballo. En este día les mando un abrazo y un besote a todas. Es un medio de comunicación que ha destacado por apoyar el posicionamiento estratégico de marcas y organizaciones ligadas al mundo agroindustrial nacional. Manteniendo una identidad única dentro de los canales nacionales, Campo Abierto Televisión tiene como principal objetivo poder construir vínculos entre el público e instituciones públicas y privadas de los diferentes lugares del país, potenciando el orgullo de ser chileno. Campo Abierto Televisión cuenta con activas redes sociales, sitio web con señal online permanente y diferentes canales que mantienen un vínculo más cercano con el público, llegando a contar con más de 10.000 seguidores en Instagram. Campo Abierto Televisión es el canal rural de Chile. We about to bring some fire tonight. We about to bring some fire comerciales a lo largo de Chile y también en el extranjero. Las líneas de productos Vitra se centran en fertilizantes granulares y solubles, enmiendas, azufre y productos de especialidad en el ámbito de la nutrición vegetal. Más información en agrovitra.com. Vitra, al servicio de la agricultura. Hola, soy Juan Eduardo Navarro, ingeniero agrónomo.
y con el equipo de Surrealista nos dedicamos al corretaje de campo, desarrollo inmobiliario y arquitectura. Con oficinas en Santiago y Puerto Vara, vemos propiedades desde la quinta hasta la onceava región. Somos una empresa chilena fundada el año 2012 y queremos entregarte el mejor servicio, personalizado, profesional, humano y directo. Para más información, entra a www.surrealista.cl o escríbenos a contacto@surrealista.cl. ¡Nos vemos pronto! Desde San Pedro de Atacama hasta Punta Arenas y a lo largo y ancho del país, se encuentran instaladas las medialunas y productos afines que Maderera del Este ha desarrollado desde hace 2 décadas bajo el concepto Ármelo Usted Mismo. Como complemento al manejo animal, diseñamos corrales de amansa y manejo racional, corrales para potros, mangas, tribunas, casetas para jurados y cantoras y mucho más. Estamos atentos a su llamada a lo largo de todo Chile. Creemos en el esfuerzo del día a día, donde cada mañana cuenta, donde contar con un equipo de trabajo es importante y que ni la distancia o el clima será un factor que nos detendrá para llegar a disfrutar de aquello que nos une, nos identifica y apasiona. Somos Italcal. Somos más de 20 años en el campo chileno. Cubos de alfalfa, forrajero, para caballos deportivos de cualquier disciplina ecuestre, rodeo, equitación, hípica y enduro. Solo alfalfa 100% natural. Ahorre un 50% en transporte, ya que no existe merma en bodega y comedero. Deje atrás los fardos, deje atrás las pérdidas. Encuéntrenos en Disenso, Farmacia Veterinaria Lidai, Cals, Alimento Astudillo, Coagra, Cals Casablanca, Coobrinsem, Coveta, Aliagro, Umbral. www.forrajero.com.